buenos días. Bueno, aquí estamos con mi amigo Clemente de Leno, California. De Leno, ¿no? ¿Te vienes sí, de Leno? Sí, de Leno. Aquí nosotros andamos aquí limpiando unos arbolitos, ¿sí? Unos chaniceos. Estamos bajando y limpiando los bonitos ahí, según. Y naturales, ¿eh? No crean que leve, ahí nomás una entresacada nomás. Bueno, pero vino aquí el muchacho, trajo su cinto y miré algo que no me gustó. Y la verdad es, no me gusta hablar casi mal, pero de unas cosas, ¿verdad? Pero cuando hay algo que no me gusta, y creo que es seguridad, y no sé si ustedes lo sepan, yo siempre he usado este, el Hydra de Roca Exótica. Bueno, antes usaba este tipo de swivel de Pexel, pero todavía es un poco más seguro, ¿no? También va desgastando, se desgasta poquito menos que otros. Pero de allí lo puse aquí por, como traigo dos puentes, entonces, para dos anclajes, entonces lo puse aquí en otro. Casi no se usa. Y el que uso bastante es este Hydra de 3 sujetadores con polea, pero me gusta porque no te desgasta tu puente, y se supone que el puente es el soporte de vida, o el life support, como le llaman. Entonces, esto es lo que me gusta de este tipo de poleas. Póngale que esté desgastado un normal. No está muy exagerado como debe estar. Y este, pues, este también lo desgasta, pero como casi no lo uso, este casi se hace mi nuevo. Entonces el muchacho sacó su cinto y me dijo, ¿cómo ves? Y voy viendo este tipo de California Swivel. La verdad no tengo nada contra él, pero desde la vez que lo miré, no me gustó. En primer lugar, está un poco pesado. Más pesado que el de la polea. Y miren lo que causa. Miren. Aquí tiene como un filo este güey. Miren. Esto tiene un filo. Esto es peligroso para nuestro puente. Y aquí lo vamos a mirar. A ver, agarra aquí, viejo. Mire cómo va desgastando la fibra del puente. Mire. ¿Ya vieron? Aquí ya no tarda en cualquier rato romperse y sacar el core o el corazón del puente. Mire. ¿Cuánto tiempo tienes con este puente ya? Este ya llevo casi aproximadamente unos 5 meses ya. 5 meses, ahí está, ¿eh? Tal vez es bastante tiempo, ¿verdad? Tiene que cambiarlo. De hecho, ya tienes que cambiarlo. Este ya puente ya no sirve, ¿verdad? Bueno, a mi punto de vista, para mí no sirve ya. Pero esto es lo que causa este tipo de equipo, que es este, el California. Porque como le digo, mire, aquí, ¿cómo tiene el filo ese? Cuando, mire, ¿cómo tiene ese filo? Cuando estamos trepando hacia un lado, esto hace automáticamente, queda así. Y cuando se está moviendo, pues si la muevo, esto es donde está rayando. ¿Vio? Ahí le está quitando las fibras de nuestro puente. Y aquí no se mira, pero cuando tienes todo el peso, como yo que peso, siento, póngale con equipo y todo, unos 180 libras. Y todo el peso está en nuestro puente. Entonces, mire, la fibra de este puente. La verdad, yo no se lo recomiendo. Y si lo tienen, pues no es por acá, pero pues yo por mí se lo quitaría y lo guardaría en un lugar donde no me dieran ganas de usarlo. Y si les gusta ese tipo de sujetador, pues agárrense este. Este es el mismo, miren. Tienen también swivel, 3 atadores. Pero con polea, la diferencia.
La diferencia no es de mi puente a la diferencia de... ¿Cómo ven ustedes? Yo no puedo decir que tenga el mismo uso, pero pues yo el mío lo uso cuando trabajo con mis cintos, mucho peso. Por favor, ahí ustedes, ¿no? Si tienen un puente como este, yo no se lo recomiendo. Traten de cambiarlo si pueden. O usen un anillo de Diemen. Esos anillos también son buenos y recomendables. Más que este. ¿Cómo ves, viejo tú? No, sí. Sí, tiene detalles. No lo habías visto, de seguro, ¿eh? Sí, pero la razón que agarré esta, porque... Este no quepa entrar aquí. No entra, dices. Nomás esa razón lo compré. Porque quería usar original y también salió defectuoso este material. Y este sí es original. Sí, ese es el original. Sí, ese, el que tú traes, este es original. Este es original, pero ese es, sí. Son, pero mira, la polea es... Ahí fue donde no me agarré bien la idea. Si hubiera puesto eso, se va a mirar bien. Pero mire, y este salió un poquito más caro que este. Sí, de hecho este es más caro, más no caro. Sé por qué. No sé. Y la vida pues no tiene precio, ¿verdad? Pero sí, pues para usar este y es más caro que sí, este. Sí, hasta ahora sí aprendí algo nuevo. Yo no sé, la neta, yo no sé por qué no lo saca del mercado. Porque mucha gente que no sabe y lo va a comprar, lo van a seguir comprando. Y la verdad, muchos que no saben o van empezando y no se dan cuenta que cualquier rato se puede trozar. Eso sí. Entonces, por favor, si tienen a alguien con este mismo swivel, pues díganle ahí que se pongan bien trucha o que estén cambiando cada 3 o 2 meses su puente. Él dice que tiene 5 meses con este puente. Okay, entonces, si tiene 5 meses, yo le doy 3 meses, 2 meses, cada cambiarlo, pues, porque de hecho aquí ya no tiene. No, ya no. Ya, mira en la fibra cómo se levantó aquí. Bastante. Entonces, y ahora que si creen que no entra este puente aquí, este puente a la polea, pues, mire, como aquí, como dijo él no entró en el mío, pero yo le puse estas sogas. Aparte de que me gusta el color, yo le puse esta soga y le puse el nudo aquí, un anclaje. El anchor hitch, que le llaman, o el nudo del ancla. Está bien agarrado. Y para asegurarlo le puse hilo aquí. Lo cosí con hilo. Tiene hilo aquí, hasta acá le puse hilo para que no se descosa. Y de ahí no se ha movido. Y a ese también. De ahí no se ha movido, entonces... No me estorba tampoco, para trabajar no me estorban. Hay otros cintos que así vienen originalmente. De hecho, el Monkey Beaver también trae un nudo como este. El Trim Motion también trae un nudo como este. O sea que, si es por los nudos, no se preocupe por los nudos. Nomás consíganse buen hilo para bloquearlo aquí. Yo le bloqueé aquí al mío. Y de hecho ya le puse hasta 2 puentes, porque tiene para 2 puentes, pero esto sí, la verdad, para mí sí está canijo. Bueno, pues ahí les dejo este video, que mi compa vino aquí a salvarme. Trepe seguro y ya nos estamos guachando para la otra. Y saludos y con cuidado ahí con su puente, ¿no? Ándale, pues.